¡Escuche! ¡Detenga! Señora, escuche. Tengo algo que decirle. Señora, señora, escuche, escuche. ¡Aléjese! Yo tengo un gas pimienta y se lo voy a rociar. Le voy a hacer daño, así que escúcheme, aléjese. Escúcheme, le contaré. ¡Aléjese! ¡No quiero saber nada! ¡Váyase de aquí, le por contaré, favor! ¡Le lo contaré! ¡Lo voy a rociar! ¡Lo haré! ¡Vamos! ¡Vete de aquí! ¡De lo contrario! ¡Voy a gritar y te rociaré esto! ¡Porque miras a otro lado! ¡Soy a...! Señora, roció al señor Aditya. ¿Por qué no me dijiste que era él? Eso es lo que he tratado de decirle. Aditya, ¿estás bien? Vamos, traiga agua, por favor. Sí. Aditya, perdón, perdón, perdón. Lo siento. Si no hay drama en la vida, entonces se vuelve tan aburrida. Por eso, el comienzo de este día tiene que ser impactante. Dime, ¿fue impactante? ¿Todo pasó como te dije que pasaría? ¿Se nos unió? ¡Excelente! Ahora el juego será mucho más fácil. Soya, por más que lo intentes, en lugar de ganar, vas a perder. Porque este juego es mío. La victoria es mía y de nadie más. Lo siento mucho. Por favor, perdóname, Aditya. Lo siento mucho. Pensé que alguien quería secuestrarme. Soya, cada vez que intento sorprenderte, terminas haciéndome algo malo. Aditya, lo siento mucho. Yo tenía mucho miedo. ¿Pero por qué pensaste que él te iba a secuestrar? Al menos podrías haberlo escuchado y hubieras entendido. Aditya, estoy intentando decirte algo desde la mañana y tú... ¡Ah! ¡Oh, lo siento! Sí, sí. Espera. ¿Mejoró? Parece que mi esposa está intentando quitarme la vida. Oh, Aditya, perdóname. Lo siento. Lo siento mucho. Pensaste que sería secuestrada. Por eso me rociaste con gas pimienta. Atacaste a tu esposo, me heriste. En verdad lo siento, Aditya. ¿Por qué sonríes? Porque tú eres muy linda. ¿Qué más puedo hacer cuando te veo? En serio, no necesitas ningún gas pimienta para herirme. Tu belleza es suficiente. Déjame ver. Escúchame, oye. Espera. De acuerdo. Oh, no tengo experiencia. Explícame. Cuando secuestran a alguien, el secuestrador envía un sari, una carta y te lleva a un lindo lugar. Secuestran con tanto amor. Lo siento. Claro, lo hiciste a propósito. Primero me quemas los ojos y ahora me rompes la nariz. Siento. ¿Qué quieres hacerme? Eso no basta, quédate Soya. Quieto. Me hiciste daño. ¿Vas a curarme? Eso haré. Give
सपना सी मोहब्बत की है दिल भी यही चाहत की है तेरे बिना मेरा लागे ना जिया तेरे लिए ही धड़के जिया तूने थामा इस कदर अब रही ना कोई बेफिक्र मैं तुझ में बांट लूं यूं खुद को हम सफर रहना जाए इन रियलिटी क्यूरियस अकबर conmigo ya no tendré miedo haz lo que quieras Le contaré todo a Aditya y luego te buscaremos y te hallaremos juntos. Ríe todo lo que quieras, pero algún día estoy segura de que acabaré con esa risa. Y yo voy a acabar con tu felicidad, tu paz y con todo. Escucha, habla. Soya. तेरी लगे रब की कोई महर खत्म ना हो चाहते उम्र भर तेरे बिना मेरा लागे ना जिया तेरे लिए ही धड़के जिया जरूरत है।
Tenías miedo que te raptaran. Te voy a abrazar tan fuerte que vivirás pegada a mí toda tu vida. Nunca te liberarás. No quiero liberarme de ti jamás. Aditya, yo debo decirte algo. Habla. En la noche de nuestra boda, cuando llegué a casa... Cuando te quité tu collar esa noche. ¿Sí? Aditya... ¿Qué? Aditya, escúchame, por favor. Habla, escucho y te... beso. ¿Anda ahí? Soya, debe ser tu secuestrador. Espera, iré a explicarle. Le diré, por favor, no se lleve a Soya ahora, porque ella es mi gran amor. Yo... regreso enseguida. Aditya, ten cuidado, ¿sí? Soya, hay champán y pastel. Te los traeré. No puedo vivir asustada. A pesar de lo que pase hoy, incluso si se lo toma en broma, le voy a decir la verdad. Oh, ¿qué es esto? ¡Qué exagerado! Trajiste una soga más larga de la que necesitaba. Pero está bien que no sea tan corta. Es mejor que sobre a que falte. Tengo experiencia en esto. Esta chica, luego de poner su vida en riesgo, quiere consumar sus votos matrimoniales. Pero ahora, lamentablemente, está en un gran dilema. ¿Tú qué crees que hará? ¿Crees que se pondrá a luchar o se romperá y caerá desvalida?
usarme y de llamarme. Zoya, ya empezaste a gruñir. Después de tantos ataques, aprendiste a defenderte. Ya no te tengo miedo. Haz lo que quieras. Le contaré todo a Aditya y luego te vamos a buscar y te hallaremos juntos. ¿Te crees Dios escondiéndote en las nubes? Te traeré de vuelta a la tierra. Vaya, vaya, vaya. Eso fue divertido. La verdad es que tu esposo es muy afortunado. ¿Quién diría que la recién casada tiene tanto empeño y además tantas ganas? Ríe todo lo que quieras. Pero algún día estoy segura de que acabaré con esa risa. Y yo acabaré contigo. Con tu felicidad, tu paz, con todo. Escucha. Habla. Zoya. Zoya. ¿Papá? 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 Hola. Ese es mi papá. No te alteres, Zoya. Calma, calma, calma. Ahora solo Dios podrá ayudarte. Decide tú lo que tienes que hacer. ¡No te atrevas a lastimarlo! Tu padre se romperá como un espejo. Asustar y gritar amenazas no es tu trabajo. De eso me encargo yo. Tu trabajo es escuchar. Así que escucha. Si amas a tu padre, solo me obedecerás a mí. Únicamente a mí. Pon atención. Hay un auto afuera. Matrícula 9211. Ve y súbete sin chistar. Hola. Aditya. Ya voy. Un momento. Zoya, mira. Zoya. Vamos. Zoya. Zoya, detente. Zoya. Zoya. ¿Dónde vas, Zoya? Apaga tu teléfono ahora mismo. Ya voy, Zoya. Yo... ¿A dónde fuiste? Amigo... Amigo, ¿sabe dónde está mi padre? Amigo, por favor, ayúdeme. Por lo menos, dígame si mi papá está bien. Amigo, haré algo. Te pagaré. Mi esposo y mi papá tienen mucho dinero. Te daré mucho dinero. Solo dime dónde está mi padre. Por favor, dímelo. Por favor, ayúdeme. Solo dígame si él está bien. Por favor. Gracias, amigo. Eres buena persona. ¿Hola? Zoya, ¿a quién quieres comprar? No solo compré su amor propio, sino también su silencio. A pesar de tener lengua, es muy tonto. Así como tú eres ciega, a pesar de tener ojos. Es por eso que siempre estás dos pasos detrás de mí. Pero está bien. Ahora baja del auto. Zoya.
¡Soya! ¡Adi! ¿Qué pasó? Hermano, ¿Soya vino para acá? Ella estaba contigo, ibas a darle una sorpresa. Sí, estaba conmigo y de pronto se fue. No me dijo nada y ahora su teléfono está apagado. No entiendo por qué actúa tan extraño. Adi, me parece que lo que me cuentas es tan extraño. Estaba contigo y ahora no está. ¿A dónde fue? Arjun, si lo supiera, no habría venido aquí ni estaría preguntando. Hermano, ¿pelearon o pasó algo entre ustedes? No pasó nada. Todo marchaba perfecto. Ordené champán y pastel. Cuando regresé entonces vi que Soya se estaba yendo. Se subió a un taxi y se fue sin decir nada. Intento llamarla, pero no contesta. Arjun, me estoy molestando. Estoy preocupado. ¿Qué está ocultándome? Es muy extraño. ¿Por qué Soya haría eso? Pero tal vez... ¿Tal vez qué? Nada, olvídalo, Adi. Soya te dijo algo. ¿Sabes algo? ¿Hay algo que te intrigue? Porque siento que quieres decir algo, pero no me lo dices. Dime, por favor, necesito tu ayuda. Tal vez... Todo esto es demasiado pronto para Soya. ¿Qué es pronto para ella? Se me ocurre que pudo... Soya estaba en shock. Y que la manera en que ustedes se casaron quizá no tuvo tiempo de procesar su dolor. Y tuvo que superarlo demasiado pronto. Te equivocas, hermano. Soya lo superó antes del matrimonio. De hecho, ambos lo hicimos antes de eso. Nosotros nos amamos, por eso nos casamos. Pero... pudo haberse dado cuenta luego de que... se casó demasiado pronto. O tal vez no se acostumbra, tal vez no es... capaz de digerir todo esto. Adi, yo podría estar equivocado. Solo pensé eso y lo comparto. ¿Quieres decir que... luego de casados piensa que esto es muy difícil? Este es su segundo matrimonio. No soy su primer amor. Es por eso que... ella... Adi, no. Puede ser que... estamos pensando demasiado. Estoy seguro de que nada de eso es verdad. Claro que no. Debe ser Soya, hermano. Hola, Soya. ¿Qué? ¿Dónde? Ya voy. Adi... ¡Adi! Divorcio.
está sorprendida, ¿verdad? ¿Te volviste loca? ¿Qué quieres? Lo que quiero es que subas a un edificio alto y al llegar a la cima me cantes. Amor mío, tú eres mi luna y mi sol. ¡Qué estúpida eres! Estudiaste mucho, ¿no? Entonces lee. Son papeles de divorcio. Lo único que quiero es que tú y Aditya Judas se divorcien. Esos son papeles de divorcio. Lo único que quiero es que tú y Aditya Judas se divorcien. ¿Qué sucede? ¿Por qué tan sorprendida? Ya te lo dije antes muy claramente. Mi intención es destruirlos. Y sobre los papeles de divorcio. Ya los viste. En el pasado, claro. ¿Recuerdas? Si ese accidente no hubiera ocurrido, esos papeles ya estuvieran firmados. Bueno, no hay problema. Lo que no pudo hacerse antes, hagámoslo ahora. Firma de una vez los papeles de divorcio. ¡Claro que no! ¡No haré algo así! ¿Me oíste? Amo a Aditya y él me ama profundamente y no pienso hacer nada que tú quieras. Y ahora no te voy a escuchar hasta que no me permitas hablar con mi padre. Y yo no firmaré esos papeles. ¿De acuerdo? Aún tienes tiempo. Pero si acaso no firmas esos papeles a tiempo, entonces no podrás despedirte de tu pobre padre. Te quedarás cerca de su tumba en el cementerio preguntándote ¿por qué? ¿Por qué no firmé esos papeles? ¿Por qué no la escuché? Basta. No más drama. Firma esos papeles. ¿Hola? ¿Hola? Nunca te mentiré ni te esconderé nada. Confiaremos el uno en el otro. Mi cuarto voto es que, hasta mi último aliento, te amaré con cada fibra de mi ser. Toda dificultad que te encuentre deberá enfrentarse a mí. Yo no entiendo ni cómo ni cuándo pasó esto. Tienes que creerme, papá. Esto es hermoso, gracias. Debemos agradecerle a Dios que nos dio una hija tan buena. Que seas muy feliz. Siempre. Dios me dio un buen padre como tú. Eso es suficiente para mí. Otra vez el mismo dilema. ¿A quién elijo? ¿A papá? ¿O elijo a Aditya? Esto es solo un pedazo de papel. Esto no puede separarme de Aditya. Nadie puede hacerlo. Pero ahora la vida de mi padre está en peligro. Tengo que salvarlo.
Esa mujer no importa. Nadie puede separarnos. Firmaré estos papeles. Y así descubriré quién es esa mujer que quiere separarme de Aditya. Pero si sucede algo en esta lucha, no podré perdonármelo nunca. Le debo la vida a mi padre y yo no puedo jugar con eso, Aditya. La última vez te derrotaron, pero ahora juntos nos vengaremos. Ve, haz la última jugada y acaba con los enemigos. ¡Papá! ¡No me iré sin mi padre! ¡Adit! Hola. Vamos, Zoya. Ahora donde estás parada, deja esos papeles. Y luego, puedes irte. Encontrarás a tu padre en tu casa. Por cierto, Zoya, logré derrotarte. Tenía que pasar. Pero hasta la fecha, tú has sido mi enemiga más fuerte. Debo admitir eso. Oh, disfruté mucho ser tu enemiga. También te diré una cosa más. Una relación verdadera es aquella que Dios ha permitido que se realice. El resto son todas falsas. Específicamente, la relación tuya y de Aditya es muy falsa. Y Aditya y su familia son todos un fraude. Tu verdadero amor era Yash. ¿Lo recuerdas? Thank you.
tuya. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres o no que tu padre viva? Yo no soy una marioneta que baila a tu ritmo. Si quieres estos papeles, yo necesito a mi padre, sano y salvo. Contaré hasta 10. Si quemas esos papeles, volveré ceniza a tu padre. Lo haré arder como la imagen de Ravana, ¿entiendes? Que Dios lo decida, vida o muerte. Y Dios siempre está conmigo. ¿Quieres separarnos a Aditya y a mí? Para eso necesitas estos papeles. Y si tú los necesitas, yo necesito a mi padre. Frente a mí. ¿Me escuchaste? No te querrás ir de aquí con las manos vacías, ¿cierto? Si no me das esos papeles, Zoya, entonces tus manos estarán manchadas con la sangre de tu padre. ¿Entendiste? No te hagas la lista, Zoya. Enviaré a tu padre tan lejos que nunca podrá regresar. Te recuerdo por qué te enviamos a casa de los Buda. Para que tú pudieras dividirnos. Y ahora no me digas que no te casaste con Aditya Huda para vengarte. ¿Qué demonios te pasa, Zoya? ¿Por qué estás actuando como si no supieras nada? Nadie te ve actuar. ¿Hay alguien aquí? ¿Por qué? Seis. Cinco. Cuatro. ¡Detente! ¡Alto! ¿Ves esa imagen? Tu padre está cerca. ¿Qué?
Ve y búscalo. Ravana está cerca de él. ¿Dónde? El número de quien me llamó no está disponible. ¿Quién me llamó? Señor, señor, ¿ha visto a mi padre? Tiene anteojos y una corta blanca. ¿Lo ha visto? Arjun. Hermano, ¿dónde estás? Estoy donde quemarán a Ravana. ¿Encontraste a Zoya? ¿Cómo está ella? No sé nada todavía, no sé dónde está. De hecho, la persona que me llamó tampoco aparece. Adi, esto no me parece bueno. Llamaré a la policía. No, hermano, yo... Dame una hora, encontraré a Zoya. ¿Y si no la encuentras en una hora? Señor, señor, ¿ha visto a mi padre? Tiene anteojos y una curta blanca. ¿Lo ha visto? Entonces no esperes mi llamada. Llegaste. Me hiciste esperar tanto. Eres como esa fiesta que uno espera cada año. Ahora, Zoya, solo Dios la salvará. La última vez te derrotaron. Pero ahora juntos nos vengaremos. Aunque para el mundo seas un villano, para mí no lo eres. Para mí eres bueno. Ve, haz la última jugada y acaba con tus enemigos. Sabemos los actos diabólicos de la familia Judá. Esos crímenes los sabrá el mundo entero. Ve y destruye a toda esa gente. ¿Cómo te encuentro? ¿Qué pasó, hija? ¿Por qué estás llorando? En este día es cuando el bien triunfa, ¿no? ¿Y por qué el mal está ganando? Hija, la mayor victoria es aquella donde la persona se vence a sí misma y mata al demonio interno. Mata al Ravana interior.
Esa es la lección de Vyaya Dashmi. Ver adentro y encontrar todo el conocimiento interno. Esa es la mayor victoria. Adentro. ¡Sal de aquí! ¡No! ¡No me iré sin mi padre! ¡Por favor, haga caso! ¡Debe salir de aquí! ¡Vamos, papá! ¡Por favor, salga! ¡Suélteme! ¿Dónde está mi papá? ¡Debe salir de aquí las cosas! ¡Papá! ¡Aditi! Hola, Nor. Nor, por favor, no cuelgues. Escucha, es algo urgente. ¡Nor! Por el amor de Dios, no siempre se trata de nosotros. Arjun. Papá, mamá. ¿Qué sucede? ¿Por qué tan nervioso? ¿Qué pasó, Arjun? ¿Qué sucede? Nada, mamá. Víctor nos dijo que ustedes dos salieron corriendo. Cuando llamé al chofer, supe que estaban aquí. ¿Todo está bien? Oye, dinos la verdad. Entiendo, esto es por Zoya. Es debido a ella que ustedes andan de aquí para allá, ¿verdad? No, mamá, ella... Anjana, por favor, basta. Todo es culpa de Zoya. Ash, te lo digo. Sé que esto es por culpa de ella. Desde que llegó a esta casa, ha hecho de nuestras vidas un infierno. Anjana, por favor. Basta, basta, mamá, papá. No se trata de Adi ni de Zoya. ¿Entonces de quién? ¡De mí! ¿Te ocurre algo? ¿Te encuentras bien? Yo no soy feliz. Si ustedes solo se preocupan por mi hermano, yo no existo para ustedes. Es decir, por favor, solo... Déjenme pensar. Déjenme solo un rato. ¿Bien? Por favor. Arjun. ¿Qué le pasó? Yo veré. ¿Qué diablos haces hoy? Ya casi ganamos. ¿Qué haces aquí? Concéntrate en el trabajo que viniste a hacer, ¿sí? Solo concéntrate en tus metas. ¿Qué tonterías dices? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? ¿Estás en tus cabales? Yo vine a... Estoy lúcida, pero creo que tú no lo estás. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¡Ya es suficiente!
Deja ese drama. Nadie te ve actuar. ¿Te recuerdo por qué te enviamos a casa de los Judá? Para que tú pudieras dividirlos, para que no se hablen entre ellos. ¿Y ahora? No me digas que no te casaste con Aditya Judá para vengarte. ¿Lo recuerdas? ¿Qué? ¿Venganza? ¿Cuál venganza? ¿Qué dices? ¿Sabes qué? ¿O perdiste la memoria o solo estás actuando? No. ¿Qué demonios te pasa, Sonia? ¿Por qué estás actuando como si no supieras nada? ¡Suéltame! No sé de qué estás hablando. ¿En serio? Escúchame, idiota. Nadie va a separarme de Aditya. Nadie puede acabar con mi familia. Dime por qué tanto melodrama. Nadie te ve actuar. ¿Hay alguien aquí? ¿Por qué? Mamá, ¿qué haces? ¡Déjame morir! Soy culpable de la muerte de Yasipuya. Todo lo que hiciste, lo hiciste por mí. Yo seré tu escudo.